Hola, muy buenas a todos, aquí Tramo Trevi, más con vosotros, tercer bloque de la Vuelta a España, chicos. Y sí, estamos a 9 de meta y estamos hoy etapa clave, Formigal. Ya veis que todavía queda bastante, 9,4 kilómetros que se van a hacer constantes, duros. Es de 14 kilómetros, ya ha llegado la fuga. 14 kilómetros de puerto, chicos. Puerto muy, muy duro. Y se mueve Kruijswijk, se mueve Roche, Talansky, Kanger, Demarki. Vamos a poner un ritmo constante. Alejandro Valverde hoy tiene 79-78. Waterpulse le va a ayudar mejor. Vamos, la ayuda con Waterpulse. Y se ha movido Kruijswijk, que está a 3.27 en general. Tiene el podium. Movimiento importante, aunque no vamos tampoco a desgastarnos mucho. Damiano Caruso, a ver qué hay por aquí. Julian Alaphilippe, el gran Alaphilippe, que se va a venir a mi equipo esta próxima temporada. Ya os lo digo. Sí, acabo de spoilear un corredor de la próxima temporada de Wico Pro Team. Chicos, 3,7 kilómetros. Creo que es momento de darles a todos el gel. Menos a Bob Jungels, que es que en montaña no sé cuándo hay que darlo exactamente. Podemos poner un puntito más de 82 para desgastar a la gente, a ver, y damos el gel. Y chicos, que sea lo que sea, ya no hay vuelta atrás, ya lo he dado todo. Vamos a ver si Alaphilippe pinchara ya y se reventara. Vamos a atacar con Bob Jungels, con Waterpulse, y vamos a seguir el ritmo con Bob Jungels y vamos a entrar todos juntos, chicos. Salta a Waterpulse y salta Bob Jungels por detrás. Vamos a ver, picar tiempo no vamos a picar, pero vamos a entrar por delante Kruijswijk. Bueno, al final no ha estado mal, ya demostramos ya habilidades de encima y nada, chicos, vamos al podium. Otro día más que ya la fuga, gana Sergei Chernetkiv. Corredor que está ganando bastantes etapas en esta Vuelta a España. Segundo Luisle y la general queda de esta manera. Primero Bob Jungels, segundo Alaphilippe a 25 segundos. Que esos 25 segundos se los vamos a fulminar en la etapa 20, que va a ser una crono individual. La montaña la tiene Marquis por ahora. Julian Alaphilippe dos puntos. Bob Jungels mejor joven y mejor equipo. El Astana Pro Team, chicos, nos vemos en la 16ª etapa. Chicos, 7,5 kilómetros a meta. John Degenkolb iba a tener la última oportunidad antes de ir a Madrid para poder ganar una etapa llana. La fuga se va a coger, se va a coger a la fuga, segurísimo. Tenemos que coger la rueda de André Greipel, Bob Jungels. Vale, no van a perder ritmo y les damos a todos el gel. Creo que estamos jugándolo bien hoy con John. A rueda de Greipel creo que va a ser una buena opción, porque no tenemos hombres muy rápidos para poder... ¡No, chico! ¿Quién era? Espera, voy a pararlo. Rast. Este no está luchando por nada y menudo tapón me ha hecho el chaval. No vamos a ganar, chicos. No vamos a ganar. Ha habido ahí dos tapones que me han fastidiado la vida. Y teníamos fuerza, ¿eh? Teníamos fuerza porque vamos a entrar aquí... Delante Hovland, Van Avermaet, Marcel Kittel. Bien, llevamos la rueda de segundo hombre. Vamos a ver a Bob Jungels. Uy. No te quedes atrás. Vamos a ver el podium ya. ¡Hoy ya no ha llegado la fuga y se ha llevado la victoria! Nasser Boamir. Seguimos la general y va a seguir igual. La montaña también va a seguir igual. Los puntos van a seguir iguales. El mejor joven va a ser igual y aquí sigue todo igual. Vamos a la 17ª etapa. Etapa que termina ahí un murito ahí muy bueno. Que veremos qué pasa.
Chicos, 8,5 kilómetros para llegar a meta. Y la fuga gana. En la fuga ha llegado primero Andrei Zeitz. Bien, no. No era peligroso. Pero mirad el muro que nos viene, chicos. Mirad el muro que nos viene. Es que es negro, negro completamente. Y creo que son 3,5 kilómetros. Después creo que. Uf. Y la parte que vamos a tocar es roja todavía, chicos. Mierda, Water Pulse. Tenía que subir ya Waters. Uf. Queda Water. Y a rezar, chicos, a rezar. Que está complicada la llegada, ¿eh? Está complicada la llegada. Vamos a darles el gel a todos, a todos. Tenemos que controlar hoy muy, muy a Juliana Lafili, que está protegiendo a Peter Serri, y a Lafili tiene que soltar el hachazo cuando menos nos lo esperemos, ya que está cantado. Él es el mejor hombre en colinas, 83, contra un 78 que llevo hoy y un 81. Veis que están Martens subiendo, Kwiatkowski, Nordhaus subiendo a Kwiatkowski, claro. A la Philips se queda solo. Un puntito más. 85, chicos. Vamos a atacar también ahora luego. No sé si atacar o no, Kwiatkowski está a 5 minutos. No peligra. Y ahora sí. Vamos a saltar, a seguir el sprint de Water Pulse. Y a 0, algo saltaremos nosotros. Cuidado a la Philip cediendo, chicos. Noticia del día, la Philip no. Ha reaccionado bien. Ha reaccionado, va a saltar, nos puede adelantar. No vamos a dejarnos. Vamos a hacer el típico tapón. Y nada, chicos. Otra etapa más que salvamos. Vamos al podium. Victoria de Andrei Zeitz, segundo Jerome Coppel, tercero Luis Ángel Mate, cuarto Sergio Pardilla, y aquí a 16 minutos ya llegamos nosotros con Pulse, Jungels, Kwiatkowski y Alaphilippe, y los otros ya pierden 42 segundos respecto a nosotros, que somos los ganadores. La general va a seguir absolutamente igual, lo único que pasa es que el tercer clasificado se distancia todavía más, y bueno, Alejandro Valverde está ahí todavía en el top 10, no me lo esperaba yo ahí. Pero mira, Bob Jungels, muy buena la vuelta de Bob Jungels. La montaña va a seguir para el Marquee, puntos a la Flip. Mejor joven Bob Jungels y mejor equipo. Hasta el próximo, chicos. Nos vemos ya en la próxima etapa. Adiós. Chicos, ha caído Bob Jungels, tenemos que volverlo al grupo. Vamos a poner a relevos a saco, ha habido una caída. No sé si hay alguno más de los favoritos entre los afectados, pero muy importante, chicos, la caída. Estamos, perdemos 2 minutos, aquí tenemos que parar al grupo. Está la Philippe y, como no, De la Cruz y Bouet tirando a saco. Unos relevos largos, chicos. Tenemos que hacer. Hoy va a ser un día de. Hoy va a ser una etapa tranquila. Pero no. 2 minutos 8. Perdemos. Y esto hay que echarlo abajo ya. Bob Jungels. No. Están ahí tirando los. Cannondale. No sé. De la Astana también estaba tirando. No sé para quién. Bueno, sí. A Andriy Utaransky. Que mañana tiene la etapa clave. Una crono y el Astana ha caído entero. Y Kruiswijk no está. Va a ser difícil entrar en el grupo, ¿eh? Va a ser difícil, pero no hay nada imposible, chicos. Ya conectamos al final de la etapa en el sprint. Chicos, 9 kilómetros a meta y nada. He dejado a Rubén Fernández que se espere, para ver, para contactar con el grupo. Pero veo la cosa muy complicada, chicos. Todo se tiene que decir. Vamos a perder 2 minutadas. Triste, chicos. Muy, muy triste. Lástima. Mucha lástima. Vamos a poner a relevarlo a 99. Vamos a fundirlos a. Es que Valverde también tiene que fundirse ya.
y Bob Jungels. Vamos, vamos, Valverde, vamos, Bala. Delante está cosa 3 a meta y no sé si sprintar o no. Porque el sprintar nos hará que el grupo vaya más rápido. Y no nos interesaría tampoco. Sí que a saco, a darlo todo. 1.20, perdemos ya menos. Vamos, vamos, Bala. Vamos, el Bala. Vamos, Valverde. Vamos, que conseguimos enganchar. Conseguimos enganchar al grupo. Vale, gana la fuga otro día más. No vamos a sprintar. Y vamos a, y hemos conectado, chicos. Hemos conectado. Y sí. Vale, vamos a sprintar con Bob Jungels para no perder tiempo. En el último momento hemos conseguido engancharnos. Gracias a la labor de Rubén Fernández y el Bala. Hemos conseguido no perder tiempo en esta etapa, chicos. Vamos a ver el podium. Victoria de Lars Peter Nodaug. Segundo, Patrick Bevin. Tercero, Mateo Tostato. Y nada, vamos a ver la general. Seguimos primeros con el mismo tiempo después de esta gran caída, chicos. Complicado, complicado. Después de esta caída. Nada, nos vemos ya en la crono. Último en salir Bob Jungels y terminará la crono. Vamos a hacer, los he puesto todos en automáticos excepto a Bob Jungels, que es el único que voy a controlar, y vamos a tener muy muy a vista a la Philippe, a ver qué hace él y qué hacemos nosotros. Por ahora creo que en un ritmo de 67 en este llaneo va a ir bien, y después en la subida le pondré un 70 ya para que en la bajada recupere. Incluso podría ponerle un 65 ahora. Y se distancia a un kilómetro. Lo vemos a simple vista que vamos a 42 por hora. Igual que él. 40 bajado ahí en esa cuestecilla. Y un poca pendiente. Es de 35 kilómetros y hay que saber gestionarla. La máquina. Hay un momento que revienta a 1,9 de meta. He estado mirando. 3,5 reventaba Dan Yates. Bob de Alejandro Valverde está en automático, pero debe hacer una buena, buena crono con un más 3. Y Bob Jungels debería. Alaphilippe aquí apretando dientes, 35 por hora sube. Nosotros vamos a mantenernos ahí a un ritmo constante de 65. Después hay otros repechitos, si no subo ahora subiré en los siguientes. Y tenemos ahí en vista a Philippe, lleva ruedas lenticulares y manillar de crono, y no, igual que nosotros, creo que nosotros también llevamos, sí, llevamos las ruedas lenticulares y manillares de crono. Y madre mía, tenemos a Philippe ahí en vista. Kruijswijk pasa segundo a 5 segundos. Vamos a ver a Philippe, que le quedan le quedan 700 metros, 600, 500, en nada va a pasar por el punto intermedio y pierde 1.07 respecto a Luis Le por ahora, 1.07 a la Philippe, pierde 1.13 y vamos bien de ritmo, podemos bajar un 63 por ejemplo. Kruijswijk pierde 11 segundos, Kwiatkowski 43 y aquí ya no hay peligro. Y bueno, Alejandro Valverde se está dejando ver, se está dejando ahora ver. Andrei Zeiss delante, Pierre Latour. A Andrei Zeiss lo vamos a adelantar y a Nicolas Roche no. A Nicolas Roche no, pero a Andrei Zeiss seguro, chicos. Nosotros ahora estamos en vista de Valverde para ver qué tiempo se está marcando. Se marca ahora pierde 1.33. Vamos a estar más pendientes de Bob Jungels y de Alaphilippe. Y Kruijswijk también, pero el 4.09 es muy difícil de recuperar en una contrarreloj individual. Y bueno, Alaphilippe tiene que estar flipando. Nos separan únicamente, pausamos la carrera, 800, 300 metros nos separan para poder doblarle, que serían sobre unos minuto y medio, 2 minutos. Y el pobre Bob Jungels estará flipando ahora mismo, Alaphilippe.
de ver que está 25 segundos de llevarse la vuelta a España, está, ya lo veis aquí, 25 segundos de llevarse la clasificación general y por culpa de la crono perder más de, ¿o qué puede perder? 2 minutos perfectamente en el día de hoy. Sí, serán 2 minutos más o menos, calculo yo, creo que serían cada 2 minutos. Y va a perderlos, sí, ya está doblado, ya están doblándolo. Bob Jungels ya trata de doblar, bajamos un poco el ritmo y sí, lo acabamos de doblar, chicos. Seguramente pase Bob Jungels antes por el intermedio que Julian Alaphilippe ahí echándose un pulso, casi un sprint. A ver, Bob Jungels va a marcar primera posición y 2-0-3 pierde, chicos. 2-0-3. Nos ponemos... clasificación de etapas nos la podemos llevar. Luis le ha hecho un tiempazo. Sí, 22 segundos le ha conseguido picar incluso tiempo aquí a Jeroen Coppel. Pero nosotros tampoco vamos a dejarnos perder mucho. A la Philippe intentando apretar un poco para cogernos rueda e intentar seguir nuestra rueda. Pero nosotros vamos a ir a nuestro ritmo. Y acabamos de adelantar al segundo de la general. A la Philippe estará, a ver, no sé, estará en una cara mosqueado de la leche, pero no tenía mejor, no tiene, no es especialista en crono, no puede hacer nada al respecto, pero veis en este repechito, a lo mejor nos consigue recortar algunos metros en esta subida, pero se le ve fundido ya, mientras que Bob Jungels todavía se planta encima de la bici. ¿Qué carácter tiene ahí Bob Jungels? Vamos a bajarle a 60 para que no reviente. Y Alaphilippe no ha podido cogernos al final en esta subida. Y ya está. Todo a 2,6 para... 2,2 para el líder de carrera. 2 kilómetros para el segundo clasificado que le vamos a picar. Sobre unos 2 minutos le van a caer. Y esto ya nos garantiza, si no hay nada, no tenemos nada en contra de la siguiente etapa, nos garantiza la victoria de la clasificación general de esta vuelta a España. Y al final terceros, no pasa nada. Y picándole 2.23 a Julian Alaphilippe. Vamos ya a ver directamente el podium. No voy a cortar este trozo, va a ser pequeño. Y veis, primero Luis León, al final hemos entrado terceros, nos ha picado 3 segunditos Gridwy, pero no nos importan para nada esos 3 segundos, ya que ahora la Philippe está a 2.39 y en la Serra de Aitana va a ser muy difícil sacarnos ese tiempo. Después la montaña de Marquis se va a llevar casi en total seguridad, la de los puntos también va a ser para Bob Jungels, 100% casi seguro, la de los jóvenes también, y por equipos terceros, chicos, esta sí que no nos la podemos llevar. Nos vemos ya en la vigésima etapa. Chicos, penúltima etapa, etapa que termina en la Serra de Aitana. Vamos a tener bien controlado a Julian Alaphilippe, ya que va a hacernos la vida imposible para que podamos ganar esta vuelta a España. Y que tiene que lanzarse al ataque si quiere. Tiene ahí equipo trabajando: Boet, Baco, David de la Cruz, el Kwiatkowski, supongo que será. Pero Kwiatkowski empezó muy bien, pero se puso cuarto. Y a la Philippe se le ve sufriendo. Nosotros vamos a poner nuestro puntito de ritmo. Un ritmo 75. No podemos cazar a la fuga. Ellos están a 3,6, nosotros 7,5. Ya estamos con las de siempre, que no vamos a poder. Castro. John Degenkol le damos agua. Y Caguante para poder meterse en el sprint en Madrid. Y ahora sí, empieza la zona más dura del puerto. Vamos a tener bien control. Y Alaphilippe se está muy detrás. Peter Serri intentando ayudar para que suba a alguna posición. Pero chicos, si no lo intenta ya, Bob Jungels se va a hacer con la general. Nosotros poniendo nuestro ritmo, Kwiatkowski lo va a intentar. Bueno, no, el esfuerzo de Kenaut era para subir a Kwiatkowski y a Alaphilippe. Bouet está cediendo ya a Alaphilippe a rueda de... Bueno, Bouet ha podido aguantar todavía un poco más. Pero
no va a ser suficiente ya. Vamos a poner... nos hemos quedado solo 8. Valverde, pon ritmo para arriba. Y ya todos le damos el gel. Excepto a... bueno, sí, a Waterpulse ya se lo hemos dado. A Bob Jungles vamos a esperar un poco más. A poner un puntito más. Ahí, 78. Julián Arredondo ha ganado la etapa. Vamos a darle ya al gel. El único que quiere colaborar es Nordaut. Y Beñat Inchaustin está así que... le conviene dejar la mayor parte del trabajo a los favoritos situados en la general. Y bueno. Ahí se ha motivado mucho Julián Alaphilippe. Vamos a observarlo bien. Bueno, son 2 minutos, chicos. Que 2 minutos en 2 kilómetros no nos los va a sacar. Ni de broma. O eso creo, eso creo. Están dejándonos detrás, pero tampoco nosotros vamos a cegarnos mucho. Que se maten ellos por la segunda plaza. Nosotros ya hemos hecho la del trabajo y vamos incluso a atacar. Vamos a soltar el sprint. Y Alejandro Valverde con ese ritmaco va a saltar al sprint también. Y Bob Jungels va a entrar, bueno, van a sacarle 10, 20 segundos como mucho. Insignificantes para la general, ya que le picamos 20 segundos nosotros. ¿Qué ni hay son de ahí? Grigwick, Gutiérrez, ahí está Gesek, Caruso, Thomas Meyer, creo que es, no sé cómo se llama. Y ahí entra Valverde ya fundido, junto a José González y Andrew Talansky. Y vamos a ver si hay algo por detrás. No se ha quedado ya nada por ahí. Nada, chicos, nos vemos en el podium. Victoria de Julián Arredondo del Trek Segafredo. Segundo, Julián Alaphilippe del Quick Step Floors. Y nosotros hemos entrado cuartos, ningún problema. Ya que... Sí, individual por tiempos a 2.11, no, va a ser imposible, deberíamos caer en la última etapa y no creo que suceda. Entonces nos llevamos la general, seguramente Alessandro Almazzi se va a llevar seguro la de la montaña. Bob Jungels, dependiendo de lo que suceda en el sprint masivo en Madrid, se llevará la de los puntos también. Mejor joven y por equipos quedaremos terceros, chicos, nos vemos ya en Madrid. Chicos, última etapa de esta Vuelta a España y ahora sí que sí. Bob Jungels lo tenemos aquí detrás ya casi ahí bien tapado por todos los hombres del equipo. Iba a cambiarles los guantes y pintárselos a todos rojos, pero no lo he grabado todo seguido y acababa de grabar en Montreal. Y chicos, hoy pues así un poco de celebración. He metido ahí a Joe Dombrowski en la fuga del día. Y no va a llegar, están tirando detrás muy fuertes los equipos con sprinters como el Quick Step Floors, el Cofidis, el Lotto, el Sky nos está tirando, nosotros nos estamos tirando con John Degenkolb, pero que nos tiren los otros equipos y que sería de tontos tirar esta fuga abajo teniendo nosotros un corredor y detrás no hay nadie que lo esté haciendo, veis, el Quick Step Floors no tiene ningún corredor aquí ni nada y no va a llegar la fuga. 1.30, 13 kilómetros a meta para la fuga, 14 para el pelotón. Y montaremos a 10, montaremos un tren de sprint. Si vemos que esto no llega. Y es que aparte aquí hay mejores sprinters que Joe Dombrowski, que tiene 60 en sprint. Ahí creo que algún 68 he visto por ahí. 70 no hay, pero un 68 sí que pica. Y nosotros con 60 no vamos a hacer nada contra Moreno Moser. Y 1.30, vamos a montar ya el tren del sprint, vamos a hacer que Adam Yates suba rápidamente, si puede, claro, vale, Adam Yates va a subir, Valverde va a seguir a Adam Yates, después Castro no, pero Waterpulse no, Waterpulse sigue a Adam Yates, Valverde sigue a Waterpulse, Bob Jungels, seguir Valverde, Degenkolb, seguir Bob Jungels. A ver qué tal nos sale este tren del sprint. Vamos ya al gel. Y...
La fuga 1.25 a 6 de meta, ¿eh? No sé si la podremos destrozarla y tirar la fuga abajo. Ahí está nuestro tren de sprint. Bob Jungels ya ha remontado el maillot rojo, chicos. Tirando el maillot rojo para... Madre mía, madre mía. Locura máxima, chicos. Maillot rojo tirando para John Degenkolb. Vamos allá a interrumpir un poco el sprint de los otros equipos. Vamos a ver gel a estos. Y a, bueno, estos. Y yo me esperaré un poco. Madre mía, chicos. Yo creo que voy a esperarme un poco así. Y bueno, va a ser sprint para la fuga, chicos. Tenemos la victoria ahí. Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganarla. Vale, vamos a seguir así con Water Pulse 99, chicos. Hemos tardado demasiado. Y cuidado ahí, cuidado. Mierda, han saltado ya. Yo creo que pondría un puntito de 80 de 91. Y es que con... Vale, yo creo que valdrá la pena ya sprintar. Y Bob Jungels va a saltar ya. Vamos a ver aquí. Aquí 1,7 yo creo que podemos saltar ya. Moreno Moser va a ganar la etapa. Valverde ha saltado ya. Bob Jungels también. Bob Jungels ha saltado también. Y John Degenkolb lo hacemos saltar ya. Y vamos a ver la fuga, cómo está la cosa. Y bueno, victoria para Popoviec. Popoviec va a ganar. Y Calmejan se queda. Degenkolb ahí entrando, chicos. Degenkolb entrando ahí en los pequeños huecos que hay. Y Bob Jungels va a hacer también buena posición, chicos. Muy buena posición. Entrando en un sprint el 18º. No está nada mal, chicos. Bueno, nos vemos ahora en el podium. Resultado ganador de Ataba, Jarlosav, Popoviec, del Trek Segafredo, segundo Haga, tercero Siu Chou, hemos entrado y séptimos, ha llegado la fuga al final, y después se han entrado ya Bobami, John Degenkolb, etcétera, etcétera. Victoria de la general, nos llevamos este maillot rojo. Voy a hacer un maillot especial para las clásicas de fin de temporada, no, pero para... Para las clásicas italianas vamos a hacer un maillot especial conmemorando la victoria del Tour y de esta Vuelta a España, sacando el 2-11 a Julian Alaphilippe. Y De Marchi se lleva la montaña, los puntos se los lleva al final Bob Jungels, la joven del maillot de los jóvenes se lo lleva también Bob Jungels. Y por equipos no puede ser, pero quedamos terceros, chicos. Vamos a hacer un maillot conmemorativo para las clásicas italianas. Y chicos, esto ha sido todo por esta Vuelta a España. Vamos a ver ya la pantalla de resultados ahora mismo. Chicos, aquí está la ventana de resultados. Aquí no hay mucho que mostrar. Aquí sí, Bob Jungels primero. Y al final hemos hecho 3 top 10 con Bob Jungels ganando. Water Pulse ha quedado noveno y Alejandro Valverde octavo. Bien, bien, bien. Primero Bob Jungels, segundo Alaphilippe, tercero Krijgwijk, termina el podium. Michael Kwiatkowski, que al principio de la vuelta parecía estar fuerte y parecía que podía ser un rival, pero al final ha flojeado mucho en esta última semana y no ha podido. Damiano Caruso, que no me lo esperaba para nada y he quedado quinto. Julián Arredondo, creo que fue por una fuga que se metió, está aquí. Nicolas Rochi, que está bien ahí. Pierre Latour, aguantando ahí desapercibido, pero míralo, décimo. El hombre de las fugas, chicos. El hombre de las fugas del Katyusha Alpecin. Ha quedado el décimo. Ah, no, el undécimo, perdón. Y después ya veis por aquí, Benjamin Chaustin, que empezó tercero y ha terminado décimo séptimo. José González, buena posición para Caja Rural, décimo noveno. Adam Yates, el vigésimo tercero. Nos hemos olvidado de los restos de equipo ya. Jordan Broxi, 37º. Rubén Fernández, de 48. Castro, 58. Y ya John Degenkolb ha quedado muy mal. Y abandonos ha habido bastantes. El más importante, creo que todos estos, podría ser Samuel Sánchez. Y después creo que ya Esteban Chávez. Que ya lo veis. Que tampoco es gran cosa. Bueno, sí, es gran corredor, pero me refiero que no iba a luchar por la general. Después los sprints ganamos por 7 puntos a Alaphilippe. No han tenido opciones los sprinters puros, ya que veis que John Degenkolb en todos los sprints ha estado y 31 puntos solo. O el mejor sprinter, pues es que creo que ha sido él. No aparece ningún otro. Sí, Bobami 39, pero que pocos puntos. De Marchi ha ganado 2-3 fugas que se metió, consiguió 2 puntos y vale. Líder
Aquí sí que estamos nosotros con novenos, pero no nos importaba mucho. Después los jóvenes, cuartos con Adam Yates, séptimos Joe Dombrowski, octavos con Rubén Fernández. Y nada, por aquí más, nada más importante. Y aquí Wico Protein terceros, chicos. Esto ha sido Vuelta a España, espero que os haya gustado. Y ya queda poco para el final de temporada. Adiós.